Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Oficio de Vivir, el programa que te muestra las historias de los destacados y destacadas del Diario de la República. Hoy vamos a ver la historia de Agustín Ritano, un actor de Tilly Serau, protagonista de la película Tóxico, una de las más vistas en la plataforma CineArtPlay. Bueno, ¿qué tal? Soy Agustín Ritano, soy actor, vivo en Buenos Aires desde hace no sé cuántos años, pero nací en Tilly Serau. Soy oriundo de aquellos pagos. Fue muy extraño eso, porque la filmamos, tal cual decís, en el 2018. Imagínate que soñábamos que iba a pasar eso. Era ciencia ficción. Y de hecho, mientras lo filmábamos, pensábamos, che, esto es una barbaridad, esto es mucho, ¿viste? Porque iba a ser más que nada una comedia, ¿viste? Y mirá vos cómo es la vida, que no podíamos imaginar que en el 2020 íbamos a estar, ¿viste?, padeciendo una pandemia mundial. Así que se resignificó la película, ¿viste? Porque se estrenó en abril, me parece, ¿sí? Más o menos por esta fecha, me parece que sí, fue. Sí. Y o sea, hace un año. Y bueno, imagínate que estábamos vivenciando todo esto de los barbijos, ¿viste? El distanciamiento social, y ponernos en riesgo, ¿viste?, de vida, porque el COVID tiene eso, además de que te agarras, ¿viste?, que hay gente que piensa que es una gripecita nomás, pero bueno, yo tengo casos cercanos de que se ha complicado mucho, mucho la salud. Sí, totalmente. Para que contextualicemos un poco, Agustín, ¿me podés hacer una breve sinopsis de la peli para aquellos que no la vieron? Bueno, mirá, la película va de un matrimonio que está en crisis, que está atravesando una posible separación, que está enfrentando eso, y en paralelo lo que ocurre es que hay una pandemia, ¿viste? Hay una pandemia que los está azotando y que tiene que ver con el sueño, ¿no? La gente parece que se queda dormida y a raíz de eso, bueno, termina muriéndose, como una especie de The Walking Dead, ¿viste? Como de muertos vivos, pero argentinazo, ¿viste? ¿Y qué pasa con esto? O sea, van de la mano el deterioro de la pareja, que se sube, ¿viste?, a un auto con la idea de irse al sur del país, donde supuestamente las cosas están un poco mejor, ¿viste? Se van a ir a una playa donde no hay gente y demás, donde hacer una vida nueva, pero también se pueden salvar la pareja. Y en el interior del auto ocurre, bueno, todo esto de una pareja que se va deteriorando, que se va rompiendo de a poco, en un contexto tan horrible como es una pandemia mundial. Eso, viste, obviamente le da todo un tinte, porque si vos hablas de esto, pero, y pones todo, no sé, la ruptura de un matrimonio, lo pones en el contexto de una pandemia, en Argentina, viste, viajando al sur, todo suena, viste, como risible, como decir, bueno, es una comedia, es algo, la vamos a pasar lindo, nos vamos a reír un poco, y bueno, pasó esto otro que nos dejó, viste, tan perplejos a todos en el 2020, viste. Yo me acuerdo que la película la íbamos a estrenar en junio, en los cines. Y bueno, ocurrió esto y dijimos, che, la sacamos ahora en abril y va directamente para el streaming, va, viste, para la televisión de Google, no me acuerdo cómo se estrenó en CineArt, va a otras plataformas más, bueno, y bueno, y así. Pero ¿sabes qué fue lo bueno de esto? Entre comillas, bueno, porque es un desastre, pero lo bueno, digo, es que fue que la película tuvo llegada, viste, a los lugares más recónditos del mundo. No sé, una amiga mía que vive en un lugarcito en Italia, viste, que me dice, che, leí la película en vivo, viste. Esas son las cosas, viste. Y después en todo el país, por supuesto, o sea, se generaliza un poco. Porque si no, acá, viste, queda en un cine local, ponerle en un cine del interior, en otro, depende muchísimo de la gente. Y bueno, tan pocos meses las películas independientes, sobre todo, ¿no? Pero bueno, esta tuvo otra circulación, ¿viste? Entonces eso también para nosotros fue una novedad, porque no se estrenaba película directamente a la tele. Las películas siempre pasan por el cine. Claro, sí, de hecho justamente te iba a preguntar eso, porque yo te lo había escuchado decir de lo bueno, como decís vos, de que...
de que la peli no simplemente queda en los cines de Buenos Aires, sino que se puede ver en Tilizarao, en San Luis, en todos lados, ¿no? Esa es la parte, viste, que hace una diferencia, pero buenísima, viste. Pues estaría bueno que esto, obviamente, esto sucedió en un contexto espantoso, viste, pero estaría buenísimo que esto pase, viste. Que bueno, ponerlo en los cines de Buenos Aires, bueno, sí, está la película en los cines, viste. Pero viste que este tipo de películas, no sé si en San Luis, por ejemplo, la van a programar, o en, no sé, mucho menos en Tilizarao o en Merlo. Es como más difícil acceder. Entonces está buenísimo que en paralelo, ¿viste? Ponele para el interior del país, donde los que tienen acceso directo a un cine, lo puedan ver de esta manera. Más allá, digo, del COVID, ¿no? Y de lo que ocurrió, porque eso nos obligó de alguna manera a hacerlo de esta forma. Pero no, estaría buenísimo, digo, ¿viste? Que se vea, que tengan las posibilidades, que les guste o no les guste. ¿Qué fue lo que te tentó a agarrar del papel cuando te ofrecieron actuar? Yo soy fanático de la ciencia ficción y el terror, chico, ¿viste? Entonces siempre cuando te llega un guion así, es como, no sé, todo niño, ¿viste? Un juguete, decís, ay, qué maravilla, qué sé yo, ¿viste? Porque eso es lo que a mí más me gusta. Aparte, ¿viste? En Argentina no se filma mucho ciencia ficción, mucho menos terror, cuesta un poco. Y entonces cuando aparecen estas posibilidades, dicen, uy, qué bueno, ¿viste? Para un actor está divertidísimo. Pero ¿qué pasó? Es muy raro, nada, era una película de ciencia ficción, una especie de híbrido entre comedia, ciencia ficción, así, y terminó siendo, ¿viste? Una película absolutamente realista, donde esto es lo que te decía, ¿viste? Estas cosas que tiene la vida. De repente la película cambió de tono, ¿viste? Fue como otro, ¿viste? Yo la veía y uno no podía aislarse de lo que estaba ocurriendo, ¿viste? Yo recuerdo que había una escena, ¿no? Estaba en la cola de un supermercado con la gente atrás, y yo le decía al director, che, me parece una barbaridad esto, me parece mucho. Todos con los barbijos, ¿viste? Bueno, había un tipo atrás fumando el barbijo. Todo era demasiado, ¿viste? Hablar sin bajarse el barbijo y demás. Y días antes del estreno de la película, yo vivencié exactamente la misma escena en el supermercado de frente a mi casa, ¿viste? Así de insólita es la realidad, ¿viste? Entonces, no, quería decir esto, ¿viste? Que hay un dicho que la realidad supera la ficción, y eso es de acá a la China, que es así, ¿viste? Porque hasta en las cosas más, que vos no lo pensás ni en tus pesadillas, ¿viste? De una pandemia mundial, ¿viste? Todo el globo de verdad que está azotado por esto, y sin embargo, viste, así fue, se cae de maduro. Y después nos vamos acostumbrando, viste, que el ser humano es como un animalito de costumbre, que bueno, terminamos adoptando algunas cosas, viste, como que son parte de la realidad, pero, ¿viste? Fue muy increíble eso, viste, fue como, para mí fue como un proceso, viste, como ver la película parecía más un documental que una película de ciencia ficción, ¿viste? Claro, sí, no, tal cual, como decís vos, la realidad supera la ficción, y no puedo evitar imaginármelos a ustedes cuando pasó eso con una película a estrenar en una situación así. Como decís vos, volvió a tomar otro significado la película, sería, ¿no? Claro, exactamente. El contexto, viste, le dio como un relato nuevo, ¿viste? De la pandemia. Y esas cosas no pasan muy seguido, ¿viste? Entonces fue como, ¿qué nos íbamos a imaginar de acá 2 años atrás, viste, que estábamos filmando la película, jugando con los barbijos, cagándonos de risa, ¿viste? Bueno, compartí el papel protagónico con Jamín Stewart, ¿ya habías trabajado con ella, la conocías? Porque se vio muy buena química en la pantalla. Sí, la conocía, escucharnos así en la vida, en los teatros y demás, pero no, nunca había laburado con ella. Fue la primera vez que laburamos juntos y sí, me parece que estuvo bien porque éramos ella y yo prácticamente durante un mes y 10 días, creo que duró la filmación. Era vernos todos los días, sí. No nos quedaba otra que llevarnos bien, pero no, por suerte estuvo bien. Porque básicamente, porque la película va de ellos dos, ¿viste? Después aparecen otros personajes, pero va sobre ellos, digamos, sobre este matrimonio. Vamos a una breve pausa, ya seguimos con más El Oficio de Vivir.
En Tóxico, Agustín compartió el papel principal con la reconocida actriz Jasmine Stewart. La particularidad de esta película es que se filmó antes de la pandemia y se trata de una pandemia de insomnio. ¿Cómo fue construir el personaje? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Tenés algunos tips? No, porque viste, el guión estaba bastante claro lo que había que actuar y lo que había que jugar, ¿viste? Como te decía, solamente había que imaginar esa parte delirante que era la pandemia, que era, ¿viste?, la epidemia que estaba azotando a las personas. Como que había que jugar con esa parte, ¿viste? Pero entonces la composición o lo compositivo iba un poco sobre eso, como la ruptura del matrimonio, como entender, viste, que es un vínculo que se está rompiendo, que hay que hacer, viste, lo posible para sostenerlo, con el agregado de esta pandemia que, bueno, le daba, viste, al personaje como todo, unas características más con él, la paranoia, viste, el nerviosismo, la poca dulzura, si se quiere, que tenían para con ella, porque tenía una ventanita acá que había sentado. Ese tipo de cosas, ¿viste? Es como que te ayudan, ¿viste?, para el imaginario, para ir armando ese personaje. Pero básicamente era no olvidarnos, ¿viste?, de ese contexto de lo que está ocurriendo afuera, y eso te genera adrenalina, te genera paranoia, te genera nerviosismo, ¿viste? Te genera todo el tiempo estar irritable, porque, ¿viste?, quería llegar al lugar, ¿viste?, el tiempo la maltrataba a ella, se olvidaba de él. Ese tipo de cosas, con el agregado de que se enteran que ella está embarazada, se enteran en el viaje, que eso también modifica un poco las características, ponele, de este tipo, ponele, de personaje. Bien, buenísimo. Ahora, Agustín, yendo tú a una parte más personal tuya, ¿de dónde nace tu interés por el teatro? Sé que, bueno, sos escritor y director también de teatro, después pasaste al cine, ¿no? Sí, mira, fue raro porque viste que hay gente que tiene la profesión desde niño, que dice, yo voy a hacerme. Ah, de hecho, yo de chico quería ser médico. Y viste que la vida te va llevando, que te va surfeando así por distintas cosas. Y cuando terminé la secundaria, me fui a estudiar comunicación social a Córdoba, ¿viste?, periodismo. Me interesaba un poco todo eso. Y después a mí me pasó mucho que te mata un poco, ¿viste? Che, tenés que hacer teatro, tenés que hacer algo, ¿viste? Entonces, ¿viste?, te la empezás, después decís, ah, che, voy a probar algo. Yo era también bastante tímido, entonces pensé que un curso de teatro me iba a relajar un poco, ponerle para periodismo, si quieres. Y pasó todo lo contrario, ¿viste? Empecé a estudiar teatro y, bueno, me fui enamorando de eso, me fui enganchando y bueno, y acá estábamos, ¿viste? Por eso vivo de esto, ¿viste? Laburo básicamente en teatro, pero también en el cine y televisión, en algunas cosas. Pero, qué sé yo, ¿viste? Fue como muy loco porque el enamoramiento, si se quiere, fue como muy paulatino, ¿viste? No te la creías mucho, me decías, bueno, voy a estudiar esto, y después te dabas cuenta que te empezaba a entusiasmar esto, pero yo decía, no, yo soy, comunicador social, y entonces esto lo estoy usando para lo otro. Y fue muy loco como el teatro de alguna manera lo fue comiendo a mi idea de ser comunicador social. Eso fue un poco el periplo, ¿viste? Y entonces después me vine a Buenos Aires, ¿viste? Bueno, seguí estudiando las dos cosas y paulatinamente dejando la comunicación social, porque ya empecé, viste, como a trabajar en esto, qué sé yo, y eso digo que es muy loco el que venir de la vida, ¿viste? En lugares, te deja fluir, terminar lugares rarísimos. ¿Cómo es toda esta vida de dedicarse al teatro, de ser actor, de pasar de Tilizarao a Buenos Aires? ¿Cómo la llevas? Bien, qué sé yo. Me gusta, bueno, la ciudad me gusta a mí. Lo que pasa es que, bueno, ahora es un horror por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es como medio difícil pensar ahora la ciudad de Buenos Aires sin la pandemia, ¿viste? Sin el COVID alrededor. Sobre todo acá en Capital Federal estamos muy complicados. Estamos muy jodidos, todo muy explotado y demás.
Pero retomando tu pregunta, y haciendo de cuenta que no existe el COVID, voy a decir que bueno, nada, es como, a ver, la idea de venirme a Buenos Aires a mí nunca me gustó, pero bueno, me fui a Córdoba, viste, después me vine para Buenos Aires, también todo muy paulatino, ¿no? Fui enganchando con la ciudad de a poco. Esta ciudad culturalmente es muy sólida, muy potente, muy potente. Entonces, está buenísimo estar acá si te dedicas a esto. Y medio no te queda otra. Si querés laburar de actor y querés hacer cine y querés hacer televisión y querés estar en los teatros de Calle Corriente y demás, tenés que estar acá. No te queda otra. No hay muchas otras posibilidades, ¿viste? Entonces, ¿viste? Primero, me parece que no me queda otra más que vivir en Buenos Aires. Y después, la verdad que la ciudad, fuera de este contexto de la pandemia, me gusta mucho. Entonces, pero siempre añorando ponerle mi pueblo, el tema de mi familia, ¿viste? Eso, la parte de esto es tener la gente querida lejos. Esa es la parte que más se complica, si que puedes viajar a poco, más ahora, ¿viste? En esta realidad, ¿viste? Cuando yo, por ejemplo, estuve todo un año sin ver mi familia, pandemia, la cuarentena y demás, todo el 2020 y bien a fines del 2020, 2021. Es duro eso, es duro. Sí. Ya que, Agustín, ya que justo me nombrás a tu familia, estabas escribiendo una obra inspirada en tu madre, que es repostera, puede ser una reconocida repostera de Tilizarau. ¿Cómo es eso? Sí, mi madre es como la the best, la mejor repostera de la zona. No lo dice así, pero lo dicen como la gente que ha saboreado su torta. Y a mí me tocó criarme en una familia donde, bueno, el olor a torta, dulce de leche, la comida, el azúcar, siempre estaba ahí sobre la mesa, era todo dulce, estaba ahí tan fácil, viste, de agarrar y comer. Bueno. Y mi madre también es como un personaje muy particular, entonces justo ahora me habían invitado a escribir una obra y dirigir una obra sobre el formato, que es el formato familia, que se llama. Y nada, empecé a escribir sobre mi mamá, sobre las tortas, sobre su universo, a la persona que la ayudaba a ella, ¿viste? Y sobre todo siendo reposteras, asumiendo ese rol, ¿viste? Y la vida que les va pasando, ¿viste? Porque yo empezaba a contar con él desde el año que empezó ella a hacer esta tarea, ¿viste? De los 70, todos los 80, todos los 90, todos los 2000, o sea, mira todo lo que hay para contar, ¿viste? Obviamente, nada, dura una media, no es que contás todo, pero ¿viste? Hay mucho material y todo el tiempo cocinando y demás. Una pena porque lo estábamos ya ensayando eso y bueno, pasó lo que pasó y suspender todo. Bueno, justamente que me estás contando de Tilizarau, no sé si conoces a Sabrina Moreno, que estuvo hace unos capítulos atrás, estuvo en El Oficio de Vivir, esa es directora de San Luis, que está en Córdoba, hizo Azul del Mar. No sé si la conoces. No, porque te preguntaba. La conozco, no tuve el gusto, pero bueno, ahora me voy a acordar, ¿no? No, justamente como dijiste cámaras, Tilizarau, pensé en la posibilidad de una producción 100% puntana, ¿no? Justamente eso quería. ¿Cómo se llama ella? Sabrina Moreno. Salió el año pasado, bueno, fue destacada en el diario por Azul el Mar. Está en Córdoba, okay. Ella. Que no, la voy a contactar. Porque justamente yo quería eso, quería una realización absolutamente puntana. Gente de allá, de ser antiguizorado, porque trasciende a mi madre, porque más allá de mi madre, que yo estoy narrando a mi madre, estoy tomando una mujer, ¿viste? Que en un momento de su vida se dedicó a un oficio para salir adelante, para ayudar adelante a su familia, para sentirse respecto de que. Sentirse independiente y que estoy haciendo esto con mis propios medios, y cómo ella con eso y con todas sus dificultades y demás, ella fue llevando su tarea adelante hasta
hasta llevarlo a un a una zona de éxito, si querés, ¿viste? Porque ella iba muy bien con eso. Y de hecho todavía, viste, sigue haciendo de vez en cuando todo. Pero entonces, que uno toma como pequeño universo que es mi mamá, por así decirlo. Pero obviamente estás hablando de todo eso, como toda la comunidad de Pizarra en el contexto de la provincia de San Luis, los años que van pasando, bueno, o sea, hay mucho para narrar, ¿viste? Pero bueno, veremos qué pasa, porque esto por ahora es una idea, es una semilla que se me despertó, viste, con esto de hacer la obra, con una obra, bueno, que tiene otras dificultades, porque aparte eran dos actrices que son de edad arriba de 70, entonces se complica también. Y entonces empecé a pensar esto, ¿no? Pará, por ahí puedo hacer un documental, ¿viste? Como que digo, lo hago en la provincia, como que de alguna manera también a veces me siento como muy alejado, ¿viste? De San Luis, por empezar acá, volviendo acá, nadie me cosa, ¿viste? No tengo mucha posibilidad de volver nada, ni de ir allá a hacer nada, es como que me queda esa parte. En un momento estuvimos haciendo con un grupo de allá. Yo iba cuando podía viajar una vez al mes, ¿viste? Teníamos un grupito de teatro, ¿viste? E hicimos muchas cosas. Hicimos tres producciones muy a lo largo de algunos años. Funcionaron muy bien, y que ellos tuvieron la posibilidad de viajar, ¿viste? Por todas las provincias, y con concursos y demás. Ese fue ponerle, si se quiere, como un pequeño aporte de decir, de llevar un poco de teatro al pueblo, que para mí es muy importante. Pero, es difícil. ¿Viste? Es difícil. Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo lunes con más historia de destacados y destacadas del Diario de la República.